China, a través de su ejército, presentó un nuevo sistema de armas y servicios para el establecimiento de una nueva agrupación. Se trata de la Fuerza de Apoyo a la Información. El presidente chino, Xi Jinping, presentó una bandera en una ceremonia de establecimiento de este nuevo brazo militar celebrada en Beijing. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, destacó los esfuerzos sólidos para construir una fuerza de apoyo a la información fuerte y modernizada. En una conferencia de prensa en Beijing, Gu describió la estructura actualizada de las fuerzas de defensa chinas. Con la última reforma, tenemos ahora un nuevo sistema de servicios y armas bajo el liderazgo y mando de la Comisión Militar Central. Hay cuatro servicios, a saber, el ejército, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, y cuatro armas, incluidas la fuerza aeroespacial, la fuerza del ciberespacio, la fuerza de apoyo a la información y la fuerza de conjunto de apoyo logístico. A medida que evolucionen las circunstancias y las tareas, continuaremos refinando la estructura de la fuerza militar con características chinas, dijo el vocero.